Hola, el día de hoy vamos a hablar al respecto de lo que es un bioreactor y qué necesitas para poder aprender a diseñar y después operar un bioreactor. Pensemos entonces que un bioreactor, reactor, es un equipo, ¿verdad? Esta es la estructura con la que se le conoce normalmente a un bioreactor, ¿verdad? Es un equipo en el cual un microorganismo o una colonia de microorganismos interactúan con su medio de cultivo. Medio de cultivo, microorganismo. Por tanto, dentro del bioreactor existen reacciones mediadas por microorganismos. Microorganismos me refiero a células, bacterias, hongos, levaduras. También podemos poner dentro de estas ideas del bioreactor a las enzimas, en las cuales puedes tener o no inhibición. Entonces, ¿qué debemos tener presente para poder diseñar este equipo? El microorganismo o la colonia de microorganismos va a interactuar con su medio de cultivo. Es decir, desde el medio de cultivo va a haber flujo de nutrientes hacia el microorganismo. Y si los productos son extracelulares, vas a tener salida de estos productos del microorganismo hacia el medio de cultivo. En un microorganismo se deben cumplir rutas metabólicas, que en el fondo son reacciones químicas. Ya vamos a hablar de esto más adelante. Pero regularmente se entiende que los microorganismos, al interactuar con su medio de cultivo, están interactuando con una serie de sustratos. Recuerda que hay flujo de estos sustratos hacia el microorganismo para que el microorganismo ejecute sus reacciones metabólicas, y si el producto de estas reacciones metabólicas es extracelular, va a salir de la célula. Cuando hablamos de sustratos en los microorganismos, lo mínimo que debe haber en el medio de cultivo son cuatro. ¿Cuáles son estos cuatro sustratos? Algo llamando como conocido como fuente de carbono, carbon source. Algo llamado como fuente de nitrógeno, nitrogen source. Un sustrato conocido como electron donor o donador de electrones. Y otro sustrato conocido como electron aceptor. Aceptor de electrones. Para que una célula cumpla con sus reacciones metabólicas, deben estar presentes mínimo estos cuatro sustratos. Ejemplos: fuentes de carbono, glucosa, 6,6-H2O6, sacarosa, aguas residuales, materia orgánica en las aguas residuales, proteínas, lípidos, hidrocarburos, pueden ser fuentes de carbono. Fuente de nitrógeno. Esto es pensado para síntesis de biomasa. A partir de la fuente de nitrógeno se va a sintetizar biomasa por rutas anabólicas, que ya hablaremos más adelante de eso. Las fuentes de nitrógeno más comunes: amonio, nitrato, nitrito o nitrógeno 2, nitrógeno gas. El donador de electrones muchas veces coincide con la fuente de carbono, pero no necesariamente. Mientras que el aceptor de electrones, nosotros podemos pensar en oxígeno o puede ser también nitrato, puede ser nitrito. Regularmente a los microorganismos los clasificamos por su aceptor de electrones, por esa sustancia que participa en la reacción, en sus reacciones metabólicas, y les clasificamos de términos generales en microorganismos aerobios y anaerobios, dependiendo del tipo de aceptor de electrones con el cual
el microorganismo ejecuta sus reacciones metabólicas. Esto es lo mínimo que le debe proporcionar el medio de cultivo al microorganismo, sea este bacteria, sea este una célula como tal, un hongo, una levadura, en términos generales. Mientras que en el caso de las enzimas, que también es otro de los puntos que se topa dentro de lo que es la biotecnología, es suficiente que exista un sustrato. Cualquiera que este sea, puede ser una proteína, puede ser un lípido, puede ser cualquiera de estos del sustrato para una enzima. Vale, muy bien. Entonces, ¿dónde viene la complejidad para poder diseñar esos equipos conocidos como bioreactor? Ya lo hemos hablado. Primero, si nosotros pensamos en enzimas, el camino de las enzimas es, digamos, relativamente sencillo. Un sustrato que se encuentra con la enzima para formar el complejo enzima-sustrato de forma reversible, y este complejo enzima-sustrato de manera irreversible se transforma en el producto. En el fondo es el sustrato se transforma en producto. Puede existir inhibición o no dentro del caso de las enzimas, pero en el caso de una célula, y aquí caben hablar de bacterias, hongos, levaduras, una célula en general, necesitamos ese conjunto de los cuatro sustratos: la fuente de carbono, la fuente de nitrógeno, el donador de electrones y el aceptor de electrones. Si se juntan esos cuatro sustratos más las células, ¿verdad?, sucede la reacción, estas rutas metabólicas que te mencionaba antes. Voy a tener productos. Estos productos podrán ser intracelulares como extracelulares, pero son productos del metabolismo, más nuevas células, pongámosle aquí un prima. ¿Sí? Entonces, cuando dentro del bioreactor tienes la presencia de células, la reacción es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque este catalizador que causa que el conjunto de estos sustratos se transformen en producto o en productos, produce más de estos agentes, de estas células. De ahí viene en cierta parte la complejidad que existe cuando se diseña un bioreactor. Ya vamos a hablar de las ecuaciones de diseño y de los pasos para ir diseñando cada uno de estos reactores. Los que contienen enzimas con inhibición o sin inhibición, o reactores dentro de los cuales nosotros tenemos células, o un conjunto de células, colonias, etc. Bien, desde el punto de vista de ingeniería, ¿qué es lo que tú necesitas conocer para poder hacer de forma adecuada el diseño de un bioreactor? Primero, necesitamos conocer estequiometría. Estequiometría. Sí, esa parte de la química que te relaciona sus reactivos con productos en términos molares. Pero no es una estequiometría cualquiera, por eso le voy a poner aquí un asterisco. Estequiometría microbiana, con lo cual buscamos obtener cuántas células nosotros obtenemos a partir de una determinada cantidad de sustrato, o qué cantidad de sustrato se consume para producir una determinada cantidad de producto, o qué cantidad de células está relacionada con la cantidad de producto. Los famosos rendimientos. Estequiometría microbiana. Un capítulo aparte de esto, ya vamos a hablar de esto. ¿Qué más necesitas? Necesitas conocer de cinética. Cinética química. ¿Sí? En términos generales, la cinética es, pues, mirar, ¿no es cierto?, cómo va cambiando la concentración de un reactivo o de un producto en función del tiempo, y estudiarlo desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales. Pero en el caso de las células, tres son los diferenciales que nos van a interesar: el cambio de la concentración de células con respecto del tiempo, el cambio de la concentración del sustrato con respecto del tiempo, o el cambio de la concentración del producto con respecto del tiempo. Necesitamos un conjunto de tres ecuaciones diferenciales, poder resolver un conjunto de tres ecuaciones diferenciales para poder entender la cinética que está por detrás. Todo esto se junta en lo que los ingenieros conocemos como balances. Balance de masa. Las ecuaciones de balance de masa junto con las ecuaciones cinéticas y la estequiometría microbiana
te va a permitir diseñar un bioreactor. Y si puedes diseñar un bioreactor, estás en la capacidad de entender cuáles son los parámetros de operación de un bioreactor. Por tanto, esto es el marco general sobre lo cual van a versar cada una de las siguientes pastillas de video que publiquemos aquí en Hablando IQ, buscando esto, diseñar un bioreactor. Al final, haremos ejemplos y ejercicios en los cuales, utilizando software informático como R, ¿sí?, resolvamos sistemas de ecuaciones diferenciales para llegar al diseño de un bioreactor. Si te gusta el contenido del canal, no te olvides suscribir. Hablando IQ es una propuesta de comunicación y divulgación científica para ir profundizando y dejando claro estas ideas al respecto de lo que es, primeramente, lo que es biotecnología industrial. Y luego ya iremos avanzando en otras temáticas relacionadas con ingeniería. Hasta luego.